Gaur Orreaga iritzi taldearen itzaldia daukagula, hemen Koldo Martinez Garate ondoan daukadala. Eta itzaldi hau ba, Galdako Gogorak antolatu duen Gerra Zibilaren bombardaketen inguruko ekimenaren barruan dago. Baita ere, Orreaga iritzi taldearen beste ekimen baten barruan. Telekomunikazio ingeniaria da, eta Iturralde eta Navarralde elkartetako sortzaileetako bat. Eta besterik gabe, ba, pizka bat zertaz hitz egingo duen esango dizuet eta berari emango diot hitza. Mila esker, Eunate, mila esker denoi etortzeagatik. Niri, bueno, entzutea edo ez dakit nola esan. Nik hitz egingo dut erderaz, noski, saiatzen naiz euskeraz hitz egiten, baina asko kostatzen zait eta bueno, oraindik ja pasatuko naiz ya erderaz. Bueno, pues buenas tardes, repito, gracias, Eunate. Bueno, vale. Entonces voy a intentar, no he dado nunca esta charla, con lo cual pues estáis un poco de conejillo de indias a la hora de intentar ver tiempos y ver los temas y así, pero bueno, voy a intentar hacerlo más o menos en un tiempo que sea razonable, es decir, menos de una hora, entre tres cuartos de hora y una hora. Y el planteamiento que voy a hacer van a ser fundamentalmente tres partes, a lo mejor podrían decir cuatro, se podrían decir cuatro, pero tres. Uno sería los orígenes del sistema político español, que estaríamos hablando un poco del siglo XIX y del siglo XX. Tendríamos que hablar de la guerra, un poco también, poco, y sobre todo del franquismo y de cómo esto condicionó todo lo anterior a lo que fue la etapa que se ha llamado la transición, que desde luego aquí no vamos a usar el término de transición democrática porque no lo fue y porque más bien fue, pues como dicen pues por ahí, pues y Parla o donde sea, una transición intratotalitaria, es decir, que fue salir de un régimen totalitario para entrar en otro régimen que aunque algunas de las formas habían cambiado, fundamentalmente seguía siendo un régimen totalitario. Y sin más, entro ya en materia. España tiene una característica cultural, pues que la define, sociocultural, que la define muy claramente, que es su ser, desde un punto de vista político y social, absolutista, totalitario, desde su formación, desde el principio es absolutista. O sea, cuando surge España ya como un hecho nacional e imperial, con los reyes católicos, cuando se produce el matrimonio que une los reinos de Castilla con Aragón, ya empieza una monarquía absolutista, empieza antes incluso que la monarquía francesa. Lo que pasa es que luego la monarquía francesa, a lo largo de los siglos pues 16, 17, alcanza la cumbre y después es la española la que intenta imitar a la francesa. Pero realmente el absolutismo monárquico surge en España y ya sus manifestaciones, que también son imperiales, pues están en la conquista de Granada, la conquista de Canarias, la conquista, por supuesto, nuestra conquista, la de Navarra, la que hacemos 500 años este año, conmemoramos, las conquistas de América, todas las guerras con Italia, en Flandes, toda esa expansión ya es una expansión imperial y su origen está en lo que es la monarquía absolutista de los Austrias al principio y después ya pasa a ser de los Borbones en el siglo XVII. Entonces es el origen. En cuanto a esa sociedad, lo que tiene es una cultura de un dinero fácil que lo recibe de las Indias, es una sociedad que tiene un culto tremendo a la pereza, al vago, a la picaresca, entonces es una sociedad en la cual un sistema productivo no tiene lugar, no tiene lugar. Lo que tiene únicamente es un sistema de gasto y de despilfarro de unos recursos económicos que procedían de la expoliación de otras tierras. Esa es una característica que es muy importante. Dentro de lo que es el sistema político que se va formando en España a lo largo de esos siglos, hay solamente dos tierras en las que realmente, dos países, dos naciones, en las que sí se da una cultura de trabajo, una cultura de esfuerzo, una cultura de sacrificio, una cultura productiva, y eso son Cataluña y somos nosotros. Entonces, eso es lo que en cierto modo permite que ese Estado, una vez que pierde el imperio, ya estamos prácticamente hablando del siglo XIX, cuando las colonias de América desaparecen, pierde una parte del imperio, porque nosotros seguimos formando parte de ese imperio, como sigue formando parte Cataluña, entonces es lo que va a sustentar económicamente a ese régimen. Y eso creo que es sabido de todos, pero es bueno recordarlo por las cosas que van a suceder después.
Esto, el siglo XIX español y el siglo XX, es una sucesión, pues, de golpes militares, de, digamos, la cultura del pucherazo, la cultura de amañar las elecciones, de amañarlo todo, de manera que sea siempre el poder político que se sitúa en Madrid, que es el poder político español, que ya he dicho que se basa fundamentalmente en los recursos económicos que se producen aquí en Cataluña, es el que controla todo sin ningún tipo ni tan siquiera de enmascaramiento democrático. O sea, es puramente la cultura de eso, del pucherazo, del, y cuando no son golpes militares directos. En el siglo XX tenemos el primer golpe así militar directo, es el de Primo de Rivera, en el año 23, creo que es 1923, y luego ya el segundo ya es el que provoca la guerra del 36, que es el golpe de Franco. Entonces ahí, con el golpe de Franco, coincide con lo que es el surgimiento del fascismo como sistema político en Europa, en Italia a través de Mussolini, sobre todo el nazismo en Alemania. Entonces eso es lo que triunfa dentro del Estado español, y eso es lo que Franco lleva a su culminación a partir de la victoria que consigue, a base de haberla retrasado, incluso haberla retrasado conscientemente para afianzar su poder personal, porque claro, el sistema político español es un sistema fascista, el franquismo es un sistema fascista, porque la Falange está, basa su teoría política en el fascismo, pero el franquismo también es un sistema político personal, es una dictadura personal, como podía ser la de Mussolini en Italia o la de Hitler en Alemania. Y entonces Franco, para afianzar ese poder, hizo prolongar la guerra de alguna forma más de lo que posiblemente desde el punto de vista de exigencias bélicas hubiera sido necesario. Entonces, ¿qué sucede? Pues que llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado en el sentido de que el sistema político que impone Franco es un sistema político que le viene como anillo al dedo a lo que era la composición social de las clases medias, incluso populares, de lo que era España, de lo que es España. Es decir, nos estamos excluyendo, obviamente, nosotros y los catalanes. Entonces, hay un conjunto de fuerzas que corresponden a un proletariado con un tipo de organización muy, muy primaria, basado fundamentalmente en el anarquismo, que eso se da en Andalucía, en el campo andaluz, y se da en algo en Cataluña también. Hay un sector obrero también en Asturias, que básicamente pasa al PC, pero lo que es la mayor parte de la población española, y digo española, española, conscientemente excluyendo a Cataluña y Euskal Herria, es una población que es, que recibe el mensaje del falangismo, del fascismo, con una facilidad sorprendente. ¿Por qué? Porque es realmente a lo que les había acostumbrado esa cultura social y política en la que habían vivido durante muchos años y desde luego durante todo el siglo XIX. Entonces eso es una de las cuestiones que son fundamentales a la hora de explicarnos lo que pasó en la transición. Esa es una cuestión fundamental, es decir, que España es un estado en el cual la nación dominante, que es la española, tiene un componente básico que acepta el fascismo, acepta el franquismo como un régimen normal, vamos a decir. Y eso lo seguimos viviendo hoy en día. Lo seguimos viviendo hoy en día porque han sucedido en las últimas etapas una serie de hechos que en cualquier sitio que pretendiera titularse democrático no se habrían consentido. No sé, por poner unos ejemplos, ¿no? Un ejemplo muy simple es el cierre de periódicos. En un estado que tuviera un mínimo de cualidad democrática, vamos a decir, que tuviera un cierto orgullo en calificarse de democrático, pues el cierre arbitrario por parte de la Guardia Civil de dos periódicos, como fue aquí, o sea, que entran en un día y con unos informes pues amañados, evidentemente, cierran esos periódicos, luego se reconoce que todo el montaje es falso, sobre todo en el caso de Berría es como mucho más flagrante todavía, y si os fijáis, dentro de lo que es la sociedad española, nadie movió un dedo, nadie protestó, nadie dijo que ese acto había sido un acto antidemocrático, que ese acto había sido... No. Digamos que socialmente eso se acepta como un hecho normal. Y eso es muy importante a la hora de cualificar lo que es la sociedad que está soportando ese Estado, en la cual nosotros nos vemos obligados a estar dentro, lo mismo que los catalanes.
Por eso creo que es muy importante este planteamiento de inicio de decir que esa base social es mayoritariamente proclive a esa ideología y a esa forma de aceptar, que es una forma muy conformista, pero que bueno, que si las actuaciones son directamente fascistas, como era el franquismo, no solo no le pone ninguna pega, sino que hay un apoyo. Y eso yo creo que es una cuestión pues de mucho peso a la hora de ver por qué sucedió todo lo que sucedió. Y lo que no sucedió, claro, también, por supuesto, porque lo que sucede es complementario de lo que no sucede. Durante el franquismo hay núcleos que evidentemente son opositores. Entonces, habría que hacer una disección de lo que eran las distintas sociedades que conformaban el Estado. Entonces, hay dos sociedades diferenciadas nacionalmente, que son naciones, por los procesos históricos que no vamos a entrar ahora porque no es el tema, la nuestra anterior a Cataluña posiblemente, porque la nuestra pues ya desde 1200 que comienza la conquista de la parte, o incluso antes, la parte de esa Vizcaya nuclear, luego el Duranguesado, las tierras de entorno de Gasteiz, las tierras que luego serían Guipúzcoa en 1200, luego sabéis las Onsierras, sabéis toda la historia de 1512, ya hemos recordado antes el 500 aniversario. Entonces nosotros somos una nación que por la fuerza estamos integrados en el sistema político español. Siempre con grandes problemas de inserción, el sistema foral supuso durante siglos una especie de ten con ten, de equilibrio, inestable, que en cuanto se rompió en el siglo XIX, pues provocó lo que provocó, es decir, provocó las guerras carlistas y después provocó pues la guerra del 36 aquí por lo menos, etc. Entonces ese es nuestro caso. El de Cataluña es también el caso de una nación que hasta el siglo, a comienzos del siglo XVIII, había mantenido un status quo de, digamos, de organización política propia. Los países de la Corona de Aragón, ya sabéis que en cierto modo eran independientes con relación, en cierto modo no totalmente independientes. Hubo un problema con Aragón en la época de Felipe II, en el siglo XVI. Aragón se vio sin fueros, pero a Aragón le faltaban una serie de atributos o características que determinan pues la existencia de un pueblo. Aparte de la conciencia, pues hay hechos objetivos, y uno de ellos es la lengua, por ejemplo. En los países de la Corona de Aragón, que eran el propio Aragón, el Principado de Cataluña, País Valenciano y las Islas Baleares, ahí hay una lengua, donde no la viera en Aragón. En cuanto a Aragón pierde el sistema foral, que lo pierde además sin demasiada resistencia por su parte, el resto siguen manteniendo la personalidad, y esa personalidad viene muy definida pues por el hecho lingüístico diferencial, que es el hecho de hablar una misma lengua, que es el catalán, y que es distinta del español, y que además es una lengua que poco a poco va siendo cada vez más perseguida. Bueno, pues a principios del siglo XVIII, eso también ven que desaparece, porque en la guerra de sucesión a la monarquía española entre Austrias y Borbones, toman el partido de los Austrias, ganan los Borbones y desaparece también. Pero esas dos naciones forman dos núcleos de oposición irreductible, al menos hasta la fecha, a lo que es la organización política del Estado español. Y forman dos núcleos que sociológicamente son completamente distintos a lo que es esa organización social que se plantea dentro de lo que es la España nacional, vamos a decir. Y cuando digo la España nacional, no estoy hablando de la España nacional adscrita a Franco en la guerra, sino estoy hablando de la España nacional en el sentido pleno de la palabra, de la cual formaban parte opositores como podían ser desde Indalecio Prieto, que podía ser del PSOE, o podían ser Salvador de Madariaga, que se autodefinía liberal, como podía ser directamente José Antonio Primo de Rivera o el propio Franco o José Antonio Girón de Velasco. Me da exactamente igual. Eso es lo que yo llamo la España nacional, que son aquellas personas que se sienten nacionalmente españolas y que tienen pues esas características generales, que evidentemente cuando hablo de características generales de una sociedad no quiero decir que no haya individualidades que no sean capaces de salirse de esa norma, pero lo que sí estoy diciendo es que un porcentaje altísimo de la población comulga con esas ideas, o si no comulga, transige con ellas, sin presentar ningún tipo de oposición. Y es, repito, la cultura basada en el pelotazo, la cultura del subsidio, la cultura de la pereza, la cultura no productiva, una cultura que no se basa en el esfuerzo y que eso tiene una trascendencia política. Bueno, pues las dos naciones que digo, la nuestra y Cataluña, se salen fuera de eso. Se salen fuera, y aquí la cultura social y política es completamente distinto. Y eso también se manifiesta en el franquismo. Se manifiesta que los núcleos que
presentan una oposición real, y no estoy hablando de fuerzas políticas, cuidado, luego entraremos y ya veremos un poco cómo es la evolución de lo que podían ser partidos políticos o sindicatos o eso. Yo estoy hablando simplemente del nivel social, de un análisis de la relación de fuerzas sociales que podían estar en ese momento en presencia. Aquí y en Cataluña hay una base social que es antifranquista. Pero no solo antifranquista, sino que es nacionalmente vasca o nacionalmente catalana. Lo que pasa es que en un momento dado hay una confusión entre ambos términos y también eso conduce a lo que condujo. Es decir, los problemas que hubo de distinguir lo que era la oposición al franquismo de lo que era una posición nacional vasca o catalana en el momento de enfrentar precisamente, o de afrontar, mejor dicho, la transición. Y eso es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta también. Entonces ya hemos hablado que hay dos núcleos sociales, globales, generales, en los cuales no se puede hablar de una clase social en el sentido estricto de las clases sociales que apoye esa oposición al régimen, porque no es solo una oposición al régimen fascista o a Franco, sino que es una oposición mucho más amplia a lo que es el sistema político unitario español. Luego, aparte de eso, hay algún núcleo más, pero ya son núcleos mucho más limitados en cuanto al contenido, vamos a llamar de clase entre nosotros, para entendernos un poco, aunque ya sé que los análisis de clase habría que hacerlos más finamente desde un punto de vista internacional, etcétera. Pero hay en Asturias, por ejemplo, una capacidad fuerte de oposición por parte del sector minero, controlado en gran parte por el PC, por el Partido Comunista de España, y puede haber algún otro núcleo, pero prácticamente que con la guerra queda deshecho. O sea, Franco se encarga muy bien de deshacer a sus enemigos. El propio sindicalismo andaluz y catalán de raíz anarquista, con todo el respeto por los anarquistas, pero yo creo que se ve completamente desbordado, pues entre problemas internos dentro de la que era la organización de la República, hasta por la propia base ideológica del anarquismo, que es como al ser tan disperso, pues permite más fácilmente que haya entrismos. Por entrismo entiendo lo que es que elementos ajenos a un movimiento social o a un partido o a un sindicato entren dentro y hagan labor de zapa a la contra de. Entonces, en ese sentido, los núcleos de resistencia son socialmente importantes, son Cataluña, nosotros y una parte de ese sector obrero, minero en Asturias. Pero aparte de eso, no hay nada organizado. Y aquí, lo que ha ido organizado, pues también habría que matizarlo mucho, como en Cataluña, porque ahí es donde entra la confusión entre lo que es el antifranquismo, el antifascismo, y lo que es, son posiciones nacionales democráticas frente a la dictadura o frente a la propia organización del Estado. Entonces, ya llegamos a que el franquismo se ha extendido con una normalidad muy superior a lo que parecería ser normal, con comillas, en una sociedad avanzada en Europa en su época. Estamos hablando de la mitad, los mediados del siglo XX, es decir, vamos a hablar ya a raíz de la derrota de Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Los estados que surgen en Europa, quitando al Portugal de Salazar, pues son prácticamente pues estados más o menos democráticos. Bueno, tendríamos que hablar del Estado francés, pero yo creo que no es el tema del día hoy hablar de la cualidad democrática del Estado francés. Pero bueno, pero en general sí que hay, apoyado por el Plan Marshall, por los Estados Unidos, por lo que sea, pero hay toda un... y queda el régimen español como un sistema atípico dentro de ese conjunto. Pero es un sistema que tampoco presenta grandes problemas internos, o sea, los únicos que los presentamos somos nosotros y los catalanes. Bien. ¿Qué sucede? Pues que hay una labor del franquismo. El franquismo presenta varias etapas. Presenta una etapa autárquica en un principio, en la cual se manifiesta el nacionalismo español también en el aspecto económico. Eso conduce al caos y al desastre. Y en un momento dado, hacia los años, principios de los años 1960, entonces hay un golpe de timón. Una serie de personas vinculadas más o menos al Opus Dei, lo que llaman tecnócratas, que dicen que, claro, que el régimen ese,
con esas características de autárquicas, con ese nacionalismo económico, etcétera, no tiene futuro dentro del mundo y que tiene que abrirse a las corrientes económicas que están en ese momento empezando a funcionar en Europa, pues como ya es el principio de unidad de mercado, etcétera. Entonces todos estos hacen una especie de lavado de cara al régimen, los que llaman tecnócratas, hacen una especie, ya digo, pues que no es más que un lavado de cara, pero al mismo tiempo lo que se produce es un paso más en el intento de asimilación de las naciones catalana y vasca, o navarra, como le queramos llamar. ¿Y qué hacen? Bueno, pues hay todo un juego con las poblaciones. Evidentemente, y ese es otro tema importante, cuando se produce la derrota de Cataluña y el País Vasco en general, aunque bueno, el País Vasco también sería complicado hablar, pues porque hay sectores del carlismo, etcétera, bueno, que luego al final se ve que ganan la guerra, pero pierden cualquier tipo de control político después de esa victoria, entre comillas, pero bueno, el caso es que fundamentalmente hay un estado de postración. Se prohíben las lenguas, se prohíbe la cultura, se prohíbe pues prácticamente cualquier manifestación de lo que es propio. Hay intentos de resurgimiento, pero sobre todo hay un hecho que es muy importante, que es el trasvase de poblaciones mediante migraciones forzadas. Un problema no resuelto del Estado español es el problema agrario. Extremadura, Andalucía, La Mancha son tierras en las cuales el latifundismo pues ha campado por sus respetos, y ahí no había ningún tipo de sistema productivo ni incluso agrario que tuviera una viabilidad. Ya digo que todo eso se engloba dentro de esa cultura social, política que hemos hablado antes, pero bueno, pero es así. Entonces no hubo ningún paso efectivo que pudiera dar lugar a una reforma agraria real. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que eso seguía sin producir, seguía en manos de una serie de señores latifundistas que, bueno, al final fueron los que promovieron la guerra del 36, junto con la iglesia, el ejército, algunos sectores de la banca, la mayor parte de la banca también, y esos sectores latifundistas, bueno, pues estos señores se plantearon que no necesitaban una reforma agraria, que tenían excedentes de población, ¿para qué les vamos a dar trabajo aquí? ¿Para qué vamos a hacer instrumentos productivos que hagan que la gente pueda trabajar en su tierra? No, matamos dos pájaros de un tiro, nos los quitamos de aquí, los mandamos a Cataluña, los mandamos a Euskal Herria y los mandamos a Alemania si hace falta, o a donde sea. Entonces nos quitamos excedentes de población, con lo cual no hay una presión para hacer esa reforma agraria. Y ese es otro de los factores que contribuyó también, en cierto modo, a que lo que sería la resistencia de catalanes y vascos frente al franquismo en algún momento dado fuera más difícil. ¿Por qué? Porque ese núcleo nacional, vamos a decir, que podía ser muy claro, bueno, pues se ve en cierto modo desdibujado por esos aluviones de población de fuera, sobre todo ubicados en guetos, que eso es lo más tremendo, porque muchas veces cuando tienes elementos que emigran y van afuera y están en un entorno, digamos, de contacto directo y en el cual la mayoría demográfica sigue siendo la autóctona, son más fácilmente absorbibles, pero cuando se instalan en sitios en los que forman guetos, entonces producen problemas. Pueden producir, no digo que produzcan ni que hayan producido, pero pueden producir y distorsionan. Y de hecho, pues eso hoy en día se sigue manifestando con lo que es, por ejemplo, el voto PSOE. O sea, el voto PSOE, por ejemplo, sigue arrastrando todavía muchísimo en una gran parte de nuestro país, y no quiero decir en Cataluña también, ese voto, el voto heredero de todo eso. O sea, y eso yo creo que son hechos. O sea, puedes valorarlos como quieras, que yo creo que no, con eso no quiero decir que la inmigración sea mala. Lo que quiero decir es que no tenemos los recursos para que esa inmigración pueda integrarse, y que ha sido utilizada en un momento dado por sectores políticos del Estado español pues precisamente para intentar diluir lo que es la propia personalidad. Entonces, claro, si no tienes los instrumentos, y ese instrumento evidentemente hoy en día es un Estado propio, pues difícilmente vas a conseguir eso. Y eso es lo que fueron haciendo en la etapa del franquismo. ¿Qué sucede? Pues que Franco se muere en la cama. ¿Y qué quiere decir que Franco se muere en la cama? Pues que ninguna de las fuerzas que pretendían ser caudillos de la oposición al régimen de Franco manifestó una voluntad, ni una capacidad, ni nada parecido de hacer frente a esa situación y a ese régimen. O sea, Franco
siguió con el poder político, más o menos cambiado, edulcorado, con, digamos, con esa tecnocracia que se vio revestido desde más o menos los principios de los años 1960. Cuando mataron a Carrero Blanco, pues mataron, sí, a un sucesor de Franco y a lo mejor cortaron determinadas posibilidades del régimen. Pero a pesar de que Carrero Blanco muriera en el atentado y que cortara una salida al régimen, evidentemente no cortó la salida y la evolución del régimen. Siguió otros caminos, pero evidentemente pues, esos caminos no fueron unos caminos democráticos. ¿Pero por qué? Pues porque no hubo la presión suficiente. Y ahí es donde está lo que sería el núcleo de la charla esta. Sería decir, viendo que la relación de fuerzas real en el Estado español era una importante cantidad sociológica, una masa sociológica muy importante dentro de España, que no es que fuera fascista directamente, pero que tampoco se oponía al fascismo, que transigía con él y vivía cómodamente, y luego los núcleos que podían tener un interés objetivo y subjetivo de oponerse al franquismo, tampoco, y esto es muy importante, tampoco tuvieron la capacidad política de enfrentarse a esa situación y de intentar imponer una solución que fuera democrática. Y aquí pues entramos en todo el potaje de lo que es la preparación de la transición, es decir, los pasos anteriores a la muerte de Franco y la propia transición en sí. Una cosa, que me gusta a mí distinguir es, ay madre, perdón, entre lo que son las fuerzas sociales y los partidos políticos. Todavía, si os habéis fijado, todavía creo que no he mencionado ninguna sigla o prácticamente ninguna sigla, y lo he hecho expresamente y a propósito, porque no me suele gustar confundir lo que son los partidos o las organizaciones sindicales con las fuerzas sociales, porque muchas veces no hay una correspondencia entre unas y otras. Es decir, que cuando yo veo el hecho nacional vasco o el hecho nacional catalán, a mí nunca se me ocurre sumar para ver qué fuerza puede tener ese movimiento o esos dos movimientos los votos que tienen determinados partidos políticos que se definen con esas características. O sea, yo creo que es un asunto mucho más amplio, que por supuesto que en esos partidos hay muchísima gente, la mayor parte posiblemente en los que se dicen aquí abertzales o en los que se dicen catalanes en Cataluña, que sí lo son, pero es que hay mucha más gente también que tiene esa vivencia, esa conciencia, y que no están ni votan a esos partidos o votan y no militan, vamos a decir. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que los movimientos previos que hubo antes de la muerte de Franco, y estamos hablando más o menos desde el año 60, suponen una dejación por parte al menos vasca y en parte catalana también, pero vamos a centrarnos más en el hecho vasco, de lo que es el principio nacional. Tengo aquí un texto que creo que es del último y Parla, en el que hace una narración, una descripción de lo que son los determinados acuerdos en la época del franquismo de fuerzas de la oposición. Y aquí cita, por ejemplo, cuando todavía vivía el Lehendakari Aguirre, la posición que mantenía el gobierno vasco en 1945, el Pacto de Bayona, en el cual todavía dice que la representación legítima del pueblo vasco pues sigue siendo el gobierno, es decir, el gobierno vasco, aunque esté en el exilio, sigue ejerciendo funciones de gobierno vasco. Pero ya a partir del año 1960, que es cuando tiene lugar el, creo que es el 60, el Pacto de Fuerzas Democráticas, Unión de Fuerzas Democráticas, y el 62 con Múnich, cuando entonces lo que se conoce como partidos políticos de la oposición vascos, y en ese momento podía estar el Partido Nacionalista Vasco, ahora ya vamos a decir siglas, empiezan, o sea, claudican en ese punto. Y entonces lo que están planteando para, como programa político, tras el cambio de régimen que se ve que va a suceder alguna vez, aunque sea con el hecho físico de la muerte del dictador,
lo están supeditando a lo que luego se demostró que fue la realidad. Esto es a lo que llaman ellos la consolidación democrática de España. Vamos a ver si me explico. Sería formar en España, a nivel de lo que se entiende por España como Estado unitario, sin distinción de naciones dentro, o sea, ni catalanes ni vascos, como hechos sociales nacionales diferenciados. Un sistema democrático, con lo cual están reduciendo el concepto de democracia a un aspecto puramente formal de votos, de reconocimiento de partidos políticos, etc., pero no al contenido realmente fundamental para nosotros o para los catalanes, que sería lo que en aquellos tiempos se conocía como autonomía inmediata. Es decir, que cualquier régimen que suceda a Franco en el Estado español, lo que tiene que hacer para ser democrático es un reconocimiento incondicional, incondicional de la existencia y de la capacidad que tienen las naciones que están inmersas dentro del Estado español y sometidas al mismo. No se cita a Galicia porque realmente la fuerza social de Galicia, posiblemente, si hay algún gallego, pues le pido perdón, pero creo que es así, no tenía una fuerza suficiente. Y en ese sentido he traído aquí un texto de un catalán que fue la intervención que tuvo este hombre cuando en las Cortes Españolas se debatía la famosa Constitución, de la que luego hablaremos un poco, la Constitución real y la Constitución formal. Y dice, lo traduzco del catalán, las libertades de las nacionalidades que el anteproyecto, se refiere al de Constitución, la de 1978, constituyen en comunidades autónomas, no habrían de ser ni solicitadas ni autorizadas, sino que habrían de ser reconocidas de entrada como realidades previas. Y es el Estado el que, en todo caso, tendría que ver legitimadas sus funciones a través de cesiones parciales y expresiones y expresas de la soberanía por parte de cada una de las naciones que la integran. Es decir, que está hablando de lo mismo, este señor lo estaba diciendo en el 78, aquí ya se dijo antes, ¿no? Digo, traigo un ejemplo pues para que se vea que no solamente se decía aquí, pero aquí se decía también lo mismo. Cuando se hablaba del principio de autonomía inmediata, lo que se estaba diciendo era eso. Y en cambio, ya desde el Pacto de Fuerzas Democráticas del 60, en el cual participó el PNV, etcétera, etcétera, en Múnich, y ya como se demostró ampliamente tras la muerte de Franco en el año 75, se aceptaba y se otorgaba la cualidad de democrático a un régimen que no contenía ese principio, sino que basaba su soberanía en la unidad de lo que llaman la nación española. Entonces, y ahí estamos ya en el tema constitucional. La Constitución tiene dos aspectos. Un aspecto formal, que es la Constitución de 1978, el cual en sus artículos primeros, no me acuerdo si es en el quinto, la indisoluble unidad de la nación española, que es la que se deposita la soberanía del pueblo español, es la que constituye. Bien, ese es un punto. Lo que es la Constitución formal de 1978, que encima erige al ejército español como garante de esa unidad. Pero por detrás, y antes, y bastante antes, está lo que es la Constitución real. La Constitución real de un Estado es lo que las fuerzas sociales que en ese momento están en ese Estado son capaces de negociar, pero negociar en un sentido profundo de la palabra, en el sentido de lo que es relación de fuerzas, no, que no es sentarse en una mesa y decir yo pongo esto, yo te quito esto, yo te añado esto, no, no, sino que es ver hasta dónde, tirando de la cuerda, cada uno con la fuerza social que puede ejercer, que puede sacar a la calle, con la que puede hacer presión, hasta dónde puede llegar. Bueno, pues la Constitución real del Estado español ya estaba determinada de antes. Estaba determinada de antes, pues porque venía marcada por esa estructura social, sociológica, que hemos dicho antes, de lo que es la nación española, distinta de la catalana y la vasca. Y si a eso le sumamos que dentro de las naciones vasca y catalana, las fuerzas políticas que se autotitulaban representativas y mayoritarias, con el consenso evidentemente de las fuerzas políticas directamente españolas, aceptan ese otro principio, aceptan que el principio democrático se puede sostener sobre la unidad del pueblo español, en el cual la existencia de las naciones vasca y catalana no tiene un reconocimiento previo
para que tenga el carácter de democrático, pues apaga y vámonos. Y eso es lo que sucedió. O sea, la Constitución formal de 1978 es un reflejo de esa otra Constitución, que refleja una composición social de la población y luego refleja también, digamos, la dejación que lo que eran los partidos políticos, que se decían abertzales, patriotas o nacionales, nacionalistas, vamos a llamarlos como queramos, no es el momento de entrar en esas discusiones. La dejación que hicieron de esos principios, pues esas dos cosas se complementaron y llevaron a lo que es cómo se realizó la transición a la muerte del general Franco. Bien, entonces, vamos, ahora ya se pueden contar ya otras cosas, se pueden contar anécdotas, se pueden contar, pero el núcleo esencial es ese. Entonces, ¿cómo se desarrolló, perdón, embarca tú, cómo se desarrolló la transición? Bueno, pues se desarrolló primero, Franco muere en la cama. Ahí se instalan lo que son las burocracias de los partidos políticos, se instalan en dos grupos, que son la Plataforma Democrática, la Junta Democrática, y estos pues plantean exigencias distintas, pero no hay una exigencia real de cambio en el sentido democrático. Están francamente complementadas las dos, acaban uniéndose y lo que hacen es negociar con el franquismo directo una especie de cesión de algunos poderes. Se reconocen formalmente los partidos políticos, hay un reconocimiento de libertad de prensa, pero que luego ya se ve realmente hasta dónde da de sí, pero lo que no hay es un cambio estructural real en el poder. Y esto no es solamente, y es lo más importante para mí, lo básico, es el no reconocimiento previo de las naciones existentes dentro del Estado español con su propia personalidad y con su propio, como su sujeto político, sino que se da una no depuración de ninguna responsabilidad. Es decir, el ejército que sigue después de la muerte de Franco y durante un montón de años, y hasta ahora diríamos, lo que pasa es que ha habido relevos, pues por muertes, son relevos naturales, sigue siendo el ejército que se alzó en 1936 y que sigue, lo que pasa es que, bueno, las personas han cambiado, pero realmente lo que es el contenido de ese ejército sigue siendo el mismo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil, Policía, etcétera, no tuvieron ninguna depuración, es decir, nada, nada. La judicatura, todo lo que es el sistema judicial español, siguió siendo el mismo. Siguieron siendo los mismos jueces, siguieron siendo. O sea, no hubo ningún tipo de exigencia de responsabilidades. O sea, que quitaron el Tribunal de Orden Público, vale, pero pusieron la Audiencia Nacional. O sea, los mismos perros, pero con distintos collares. O sea, el nombre habrá cambiado, pero no hay un cambio real. Entonces, si eso analizamos, cualquiera de los órganos de gobierno o de gobernación del propio Estado español, se ve que hay una continuidad perfecta y encima dan una ley de amnistía en el año 77, en el cual evidentemente hubo beneficios aquí, porque pues gente de ETA y demás pues pudieron salir a la calle, pero fundamentalmente también a los que les sirvió para acallar todo tipo de exigencias de responsabilidad era a los principales responsables de todas las muertes, persecuciones, prisión, toda la represión que hubo desde el comienzo de la guerra del año 1936 hasta la última etapa del franquismo, es decir, hasta que se murió Franco, y claro, por supuesto, que luego siguió, porque claro, tenía que ser. La misma estructura del Estado, cambian las personas, pero no cambian nada en lo demás. Lo que es la estructura, pues sigue después igual, y estamos ahí. Pero las últimas muertes, las cinco muertes que firmó el señor Francisco Franco en septiembre de 1975, pues pocos meses antes de morir, pues ahí se quedaron. Pero ni esas, ni ninguna de las otras, ni todos los asesinatos que hubo en las cunetas, en, pues por ejemplo, en Pamplona o en toda la Ribera de Navarra, o otro tipo. Todo eso, en ningún momento ha habido ningún intento, o si ha habido intentos, han sido en los últimos tiempos, bastante con la boca pequeña también, de depurar y de cambiar realmente. Entonces, nos encontramos que estamos en un régimen que es herencia del anterior, en el cual la mayor parte de las estructuras no han cambiado y en el cual seguimos inmersos de alguna forma y sin muchas, lo peor es eso, que sin muchas perspectivas de cambio. Y en ese punto, pues yo tengo aquí
he traído, vamos, a nivel de curiosidad, y antes de terminar la charla y pasar a coloquio, pues algunos aspectos curiosos, ¿no? Por ejemplo, pues uno ve pues la propia trayectoria, ¿no? Y alguna anécdota la conozco yo porque me ha pasado a mí, o sea, no estoy contando ningún, no me estoy inventando nada. Por ejemplo, señor Javier Arzalluz, por ejemplo. Arzalluz fue durante muchos años un elemento importante después de Ajuria Guerra, perdón, dentro de lo que es el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues este señor a mí me parece poco serio. Me parece que es un hombre que le gusta, pues, decir muchas butadas, o sea, de hacer gracias, pero no me parece una persona que sea realmente seria. Pero yo a este hombre, desde cuando habló de las berzas, que para qué queremos la independencia, para comer berzas, por ejemplo. Pero yo a este, por ejemplo, le he oído una minusvaloración de lo que es el propio país. O sea, y esa es una de las razones por las que también seguimos como seguimos. Pues porque las fuerzas políticas, los partidos políticos, que se definen como vascos, aquí, yo ahora no voy a entrar en Cataluña porque eso, ahí sí que hay otro fregado. Hay un menosprecio tan absoluto a lo que es la capacidad social demostrada del país, la fuerza que ha demostrado durante todos estos años del franquismo. O sea, una sociedad que es capaz de generar un movimiento como las Ikastolas, que es capaz de generar el movimiento cooperativista de Mondragón y el entorno. Un movimiento que luego, cuando hay una cierta libertad de prensa o posibilidad de hacer periódicos, hace dos periódicos que luego se los cierran arbitrariamente de la forma más vil. Y es capaz de al mes siguiente tener otra vez funcionando los dos periódicos. Nos gustarán más o menos, serán lo que sean, pero a mí me da igual. O sea, cierran Egunkaria, cierran Egin y tenemos Berria y tenemos Gara, o sea, nada, hay nada de tiempo. ¿Por qué? Pues porque es la propia sociedad la que tiene capacidad para poner dinero, para actuar, para hacerlo. Bueno, pues yo creo que los partidos políticos lo que tienen, en gran parte, y eso es una crítica que todavía se extiende al día de hoy, en mi opinión, pero que se manifestó muchísimo en la transición, es un menosprecio a esa capacidad. Y así, por ejemplo, yo también recuerdo al propio Javier Arzalluz, y ya lo siento ponerlo en la, digamos, en el punto de mira, pero es que me pasó, estuve en una charla en Pamplona, era muchos años, hará a lo mejor pues 25 años o yo no sé, una charla que dio él. Y recuerdo que a mí él no se estaba fijando que yo le estaba oyendo, pero estaba hablando con algunos periodistas y le preguntaron cómo veía la situación electoral en Navarra. Y entonces, la situación electoral en Navarra, eso, como Soria. Claro, que un dirigente de un partido que se llama Nacionalista Vasco, que sea capaz de tener ese menosprecio tan absoluto a la propia población, es que te deja, claro, él ni se acordará que lo dijo, y menos de que yo lo hubiera oído, porque no me habría visto posiblemente, yo no era nadie, entonces tampoco, y ahora tampoco, pero bueno, pero es igual. Pero es la verdad, o sea, y eso es algo pues que se manifiesta día sí y día también, o sea que, y hombre, en el momento de la transición, sí hubo desde el mundo abertzale, desde el mundo nacional vasco, hubo un intento que también yo creo que fue absorbido muy pronto por las burocracias de los partidos, que fue el movimiento de alcaldes, que se reunieron una serie de alcaldes, yo creo que eran fundamentalmente guipuzcoanos, era el de Vergara, el coro, el que llevaba un poco la voz cantante, en 1976. Y con motivo del aniversario de la ley de abolición de fueros de Cánovas en 1876, el 21 de julio, en 1976, es decir, 100 años después, hicieron un acto en el cual también estuve yo, así de claro, viendo, no actuando, pero bueno, pero hacía un acto de presencia. Hicieron, pues intentaron renovar lo que había sido el movimiento municipalista, que a lo largo de la historia pues había tenido, dentro de la tradición foral de nuestro país, había tenido una cierta fuerza. Lo que pasa es que eso también pues fue rápidamente integrado dentro de lo que es el sistema, la partitocracia. Entonces, claro, de eso tampoco hemos hablado, y ahí nos podíamos prolongar también un rato. El régimen, el propio régimen, cuando tiene lugar la transición y deja partidos políticos, lo que hace realmente es dejar que se formen con el nombre de partidos políticos unas estructuras que pasan a formar parte de la propia burocracia del régimen, la propia burocracia de gobierno del Estado. Y ese es un problema, porque claro, los tiene agarrados por todas partes. ¿Por qué? Pues porque subvenciones, dinero, todo lo reciben los partidos políticos como dependientes del Estado, son apéndices de ese Estado. Entonces no tienen esa capacidad
de iniciativa, y aquí ya se vio a lo largo de toda la época de Franco esa especie de minusvaloración, etcétera, de la propia capacidad social de la, de realmente del pueblo vasco, vamos a decir. Pues entonces eso condujo a, pues a que fueran más factores de integración, recuperación, de montarse dentro del engranaje de la propia estructura de poder, que elementos de oposición. Y si eran elementos de oposición, eran una oposición formal, pero no una oposición real a lo que era la estructura de un Estado unitario, fascista, heredado del propio Franco. ¿Qué pasó? Pues todo esto viene también a cuento de la evolución del PSOE. Por ejemplo, el PSOE aquí tradicionalmente ha sido un partido que ha tenido su fuerza, sobre todo en Vizcaya, muy basada precisamente en ese elemento, en una primera inmigración. Yo he hablado de la inmigración del franquismo, pero esto sería una inmigración anterior, en la época de las minas de hierro. Entonces aquí surgió, pues estaba Llopis, Prieto, luego le sucedió Llopis, pero luego vino el golpe de Suresnes, por ejemplo. Entonces, durante el franquismo, el PSOE no tuvo ninguna manifestación como partido político de ningún tipo, ni oposición ni nada, no existía. Tenían voz, tenía voz el PNV, tenía aquí, cuando surgió ETA, tenía su actividad, más o menos en un caso y otro, pues podríamos, pues yo creo que sería más bien tema de otra charla. Pero el PSOE no existía, el PC sí. El PC tenía su red, tenía su propia organización, tenía su núcleo popular, ya hemos dicho, en Asturias, pero tenía su propia organización, pues en Madrid y en muchos sitios. ¿Qué pasa? Pues que el PC también intentó entrar en otros sitios. Lo que pasa es que el PC lo que preconizaba era la lucha antifranquista, antifranquismo y antifascista. Entonces, de alguna manera, es cuando la falta precisamente de formación ideológico-política del propio país llevó a esa confusión, y ese es un tema que también sería para entrar más, con más detenimiento, porque aquí hubo un momento en el que se confundió lo que es, ya lo he dicho antes también, la lucha antifranquista o la transición ya, una lucha democrática, pero sin contar con el hecho nacional, ni con el principio nacional, con lo cual entonces estamos en una continuidad del mismo sistema y en una lucha por la continuidad del mismo sistema, pero no en una lucha democrática real. Y entonces, ¿qué pasó con el PSOE? Pues que el PSOE fue un elemento que fue promovido, pues, por sectores, por supuesto, españoles, de los que tenían la sartén por el mango, europeos, con Willy Brandt a la cabeza, dieron el golpe en Suresnes, le pusieron al famoso Isidoro, que era Felipe González, y entonces es cuando empezó a sonar el PSOE. Pero es que el PSOE durante toda la época del franquismo no aparecía. Hubo una aparición de una persona que era Enrique Tierno Galván, que era una especie de escisión pequeñita, el Partido Socialista Popular que se llamó, pero que realmente no pintaba absolutamente nadie, que fue absorbida por el propio PSOE auténtico. Y aquí hay otra figura que es muy interesante, también, que es la de Enrique Mújica Herzog, por ejemplo. Enrique Mújica Herzog militó en el PC. Enrique Mújica, donostiarra él, pues militó en el PC. Entonces esta persona estuvo en la cárcel, y cuando estuvo en la cárcel, y aquí habrá algún testigo, posiblemente, no sé si le habría oído decir una frase parecida, cuando salió, o sea, ya se había pasado al PSOE. Cuando estaba en la cárcel se pasó al PSOE, y al salir dijo: vosotros seguiréis en la cárcel y yo seré ministro. Y evidentemente el señor Enrique Mújica Herzog llegó a ministro, y los del PC pues siguieron, no digo en la cárcel, porque ya salieron, ya tenían su, pues pagaron, reconociendo todo lo reconocible. Por supuesto, el PC nunca fue un modelo, siempre hubo sus diatribas, incluso en Cataluña, sobre el reconocimiento del hecho nacional catalán. Aquí también, con Astigarrabía, no sé, pues hubo ahí algo. Pero fundamentalmente el PC no se mojó en ese hecho con la contundencia democrática que hubiera sido exigible a un partido que se decía internacionalista, proletario, etc. De hecho, siempre fue un partido fundamentalmente español. Y de hecho, pues tampoco tuvo mucho éxito. Su heredero real fue el PSOE, y el PSOE pues manifestó su unitarismo desde el principio. Para ellos la cuestión vasca, la cuestión que llamamos Navarra, es fundamental. Fijaos, por ejemplo, cuando surge el PSOE en la transición, y ya voy a terminar, cuando muere Franco, entonces el PSOE pues defendía ingenuamente esa especie, incluso decía que defendía la autodeterminación.
la unidad del País Vasco de Euskal Herria Sur, vamos a decir. Inmediatamente al señor Urralburu, que dijo eso, pues le llamaron al orden, inmediatamente ya se separaron en dos también. Quiero decir que, bueno, que todo está condicionado, toda la lucha democrática y toda la lucha de la transición, que por desgracia no fue democrática o muy poco democrática, pues está condicionado por los hechos nacionales. Y hoy en día seguimos en la misma onda. O sea, hoy en día el núcleo de lo que sería una regeneración democrática del Estado español tiene que pasar evidente y necesariamente por lo que es la emancipación de las dos naciones, que son las dos naciones importantes, que son sociológicamente distintas, políticamente tienen unas exigencias muy claras. Lo que pasa es que eso hay que cualificarlo desde el punto de vista de la acción política y lograrlo, pero no habrá una regeneración democrática y no habrá realmente una transición política dentro del Estado español mientras eso no se cumpla. Bukatu dut. Mila esker.